Hola chicos y chicas y bienvenidos. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Oh shit, ¿por qué? Pero el dios oscuro quiere destruir este templo. Llevará tiempo activar la energía del templo bueno, y rechazar su ataque. Se ha estresado el señor, no sé por qué, pero bueno. Ya sabéis que el inglés no es muy fuerte, pero bueno. Bueno, no pasa nada, gente, no nos alarmamos. Estamos en la mutación de la semana y hoy tengo que comentaros que estamos bien. Vamos a enfrentarnos a Boku no Hero. Y dices, Tito, ¿qué es Boku no Hero? Básicamente una realidad paralela donde todo el mundo tiene superpoderes y todos son superhumanos y tienen super velocidad y super fuerza y poderes mágicos místicos. La puta hostia, básicamente, donde a todos nos gustaría vivir, pero donde nadie vivimos. Hay que joderse y aceptarlo. Pues básicamente es eso, no hay más historia. Pero Tito, ¿qué quiere decirte? ¿Cómo hemos llegado a ser Boku no Hero? Es Amon, el señor de todas las locuras y las fumadas mentales. ¿Qué queréis? Es un dios del caos y del... ¿De qué es dios Amon? O sea, es un dios malvado y es todopoderoso, pero... ¿Dios de qué? A lo mejor es un dios neutro, ¿no? De esto, ya que estamos con los géneros neutros, pues este es un dios neutro. O sea, hace lo que le sale de los cojones. Es de divinidad fluida. ¿Puede ser? ¿Divinidad fluida? ¿Tiene sentido? No, pues evidentemente no. Pero quiero decirte, es posible. ¿Por qué no? O sea, quiero decirte, tampoco hay otra explicación mejor. O tampoco se me ocurre ahora mismo ninguna. Así que vamos a dar esa y vamos a intentar sobrevivir, porque esta partida pinta jodida, no lo siguiente. Y os lo digo en serio, estas partidas son más difíciles de lo que parecen. Este tipo de mutaciones. Por cierto, estoy malito, ¿vale? Estoy haciendo un sobreesfuerzo para que tengáis vídeo esta semana. Creo que lo he comentado ya en algún que otro vídeo. Entonces, si no me notáis con toda la energía que debería, pues coño, que sepáis por qué es. No estoy al 100%. Ni siquiera estoy al 50%. Vamos a poner esto por acá. Tenemos que ir preparando eso. A ver, aquí hay que hacer un cuadrilátero importante, ¿eh? O sea, esto tenemos que rellenarlo lo antes posible. Y es importante hacerlo, tanto para economía como bueno, para en general. Vamos a poner esto aquí en cuanto se pueda. La primera tanda se va a encargar el colega, o se debería encargar el colega. O se la come el templo, el mismo da que da lo mismo, quiero decirte. Bueno, pues se la come el templo. Vale. Rápido. Señor, sal. Venga. Vamos. No vamos. Vale, me han paralizado. ¿Qué os parece, ¿Qué os parece, gente? ¿Cómo te paralizan los cabrones? Vamos a sacar tropas. Bueno, tropas no, constructores, perdón. Levantamos eso. Vale, seguimos con el tema sistema de torretas, de estas mierdas, que las tenemos que hacer lo más rápido que podamos. Ya os digo, esto hay que cerrarlo. Esto hay que cerrarlo porque aunque parezca una tontería, es necesario para la partida. Porque luego van a venir un montón de bichos, vamos a necesitar regeneración, vamos a tener un montón de mierdas y esto tenemos que tenerlo cerrado. Para que vayamos a donde vayamos, tengamos los bufos. Vale. Tu buen señor, construye... ¡No me jodas, tío! Vale. Un, dos. Me cago en sus muertos, tío. Me cago en la leche, tío. ¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos a curar a los bichos. Pocos que hayan sido dañados. Y vamos a volver a darles velocidad. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Pues nada, hay que volver a construir. Es que ahora mismo dependo mucho del compañero. Hasta que no termine de cerrarlo todo. Ahí vamos. Lo dicho, tenemos que llenar todo de bufos. Ahora mismo lo que nosotros tenemos que hacer es eso. Vale, eso ya lo están reparando. Perfecto. Vamos a la base, la siguiente base. Construimos esto, que también es necesario. Y también tenemos que construir esto sí o sí. Un, dos, para acá. Vale, vamos para acá. Rápido. Joder, qué manía con atacar mi base, tío. Me cago en tus muertos. Vale, perfecto. Cogemos esto.
De puta madre. A ver, en breves vamos a tener ya la ventaja y todo bien posicionado. Pero tenemos que tener... Me cago en la leche, tío. Vamos a sacarle unas cuantas tropas. Espérate. ¿Por qué no? Hay que colocar más estetelites para acelerar a mis coleguitas. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. Seguimos poniendo estetélites. Ya os digo, es que tenemos que llenarlo todo. Nosotros ahora mismo somos apoyo, principalmente. Me cago en la leche. Me cago en la leche, Merche. ¡Epa! Buena hostia. Perfecto, 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 perfecto. Tenemos de, terminamos de destruir eso. Vale, esto ya está. Ponemos aquí. Tú vente para acá. Y mientras vamos poniendo todo el tema de los estetélites. A ver si se reparan, gracias. Un poquito más, un poquito más. Perfecto. Ahora volvemos para acá. ¡Eh! ¿Bonus? Nah. Yo no quiero hacer bonus. También te digo que no hacía falta cortar la partida para eso, pero bueno. A ver, yo no me veo capaz ahora mismo con el bonus. Si tuviera otro compañero, no porque sea malo, sino porque no hago buen combo con Kerrigan. Si fuera un compañero mecánico, te digo, sí, te hago un combazo de la hostia contigo, nos lo hacemos sin problema. No tenemos buen combo. No tenemos buen combo y prefiero no arriesgar. O sea, si tuviéramos buen combo, sí, pero es que no lo tenemos. Perdona. Ah, espero, vale. Tar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 
cago en sus muertos, tío. Me cago en sus muertos. Vale. Me cago en sus muertos, tío. Uf, madre mía. La que se nos ha venido aquí sin darme cuenta. Vale, ponte a reparar, hijo mío. A ver, uno para acá. Uno para acá. En temas superamos tenemos que hacer más, evidentemente. Perfecto, ya está. Sensores en estado óptimo. Uf, vale. Ponemos energía. Importante recargar energía. Y cuando tengamos energía, volvemos a velocidad. Ultras. Ahí está, perfecto. Y luego esto. Tengo ganas de estudiar a esos híbridos. Ahí está. Cuando los hayamos matado, claro. Sí, 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 sí. Tú cuando todo muera, puedes hacer lo que quieras. Hasta entonces, calladito y tranquilito, compañero. Hasta entonces, tranquilito y, y calladito. Especialmente lo segundo, que me pones de los nervios. No te quiero ayudar ahora mismo. Más que nada porque no puedo. ¡Lol! Lo que se viene. Retirada, 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 posición de seguridad. Retirada, posición de seguridad. Retirada, puta posición de seguridad. Bueno, hay una tontería de ejército. Vale, terminamos de hacer eso. Llegan cápsulas de lanzamiento enemigas. Hay que prepararse para hacer esa mejora en cuanto podamos. Ahí está. Limpiamos esto rápido. Perfecto. Recargamos energía. Que la necesitamos ahora mismo y mucha además. Vale, 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 vale. Volvemos a poner salud. Que nos regeneremos rápido. La regeneración es una pasada, tío. Una puta pasada. Y velocidad de movimiento. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Vale, ya está. Voy a rellenar esto. Vamos a recargarnos. No, vente para acá, vente para acá. Uf. Vale. Yo me voy a quedar en la retaguardia porque creo que puede sola mi compañera. Vamos, de sobra. Sobradísima, de hecho, va. Tengo un trabajador aquí sin hacer nada. Mira, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está muy todo bien. Vale, tenemos ahí a unos bichos, les recargamos energía. Y ahora sí que les damos velocidad. Velocidad es principalmente para que recojan minerales más rápido. No tiene otra función. ¿Qué deberíamos hacer? This is going good. Marcando ubicación. No, híbridos. No. Rápido, rápido, rápido. Piensa rápido, Tito, piensa rápido. Vale, vale, aquí vamos. Modo curación. Mejora eso. Mejora esto directamente. Y limpiamos rápido. Perfectísimo, gente. Además no hemos perdido tropas, creo. Mis superamos, váyanse para acá, por favor. Que ahí molestáis. Curación. Mierda, 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 mierda. Quité la curación durante un momento. Vale, perfecto. ¿Hay algún bicho pendiente por aquí? No. Entonces vámonos directamente para allá. Super velocidad. No hace falta. Curación. Hueco sin cubrir. Todo lo que se pueda cubrir, que se cubra. Qué malo, no, bien. Vale. Vale. Ok. Recargamos energía. Vamos a poner más de estos. Y más de estos. Uf. A ver, el problema de este bicho siempre es la puta economía. Ahí va. Vienen por aquí. Rapidez. Posición de curación otra vez. Mira, 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 mira cómo lo reventamos. Llegan cápsulas de lanzamiento. Nah, no te preocupes, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, espérate, 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 espérate que nos han metido en un bucle. Espérate, nos han metido en un bucle. Vale, nos curamos. Nos han metido, oh, lol, espérate. Nos han metido mucho daño. Vamos, 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 vamos. Ya está, hombre, ya está, ya está, ya está bien. Ya está bien, pongo unos giros de las narices. ¿Veis lo que os digo? Que la mutación es mucho más difícil de lo que parece. O sea, te meten muchísimo en muy poco tiempo.
Vamos. Velocidad. Es que además van muy rápido, ese es el punto. ¿Veis lo importante que era cubrirlo todo? Ahora con todo cubierto nos curamos, nos regeneramos, nos llenamos de energía. Es una pasada, pero si no llegamos a tener todo esto cubierto, nos reventaban, tío, nos reventaban. Vale, no me da tiempo a curarme. Pero bueno, lo reventamos rápido. Están atacando mucho más a mi compa que a mí, la verdad. Es que son rapidísimos, tío. Son rapidísimos. Vale, perfecto. Ya estamos recuperados. Ponemos otra vez energía. Voy a hacer un poquito de estos. Y ya el resto que van a ser los pequeñitos. Uf. Vale, ¿cómo estamos de energía? Full todo, curación. Parece que tendremos que lidiar con más de un opresor esta vez. Nah, no se preocupe, señorita. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Mira. Hay que cubrir el campo de batalla de satélites. Son súper útiles y súper molas. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos ya. Vamos a cargar la energía. Ya tenemos la energía a tope. Curación. Bueno el misilaco, bueno el misilaco. Ahora sí que podemos reventarle sin problemas. A ver, el problema que vamos a tener aquí es la egoenergía. La egoenergía la vamos a gastar mucho, así que vamos a ponernos en modo egoenergía. Egoenergía tenéis que evitarlo lo más que podáis, más que nada porque vuestro compañero no se aprovecha de ello. Vosotros sí, vuestro compañero no. Pero bueno, es un aumento de daño muy bestia, también es cierto. ¿Vale? Es hora de cazar híbridos. Mira. Volvemos a poner la egoenergía. Y sube el daño. Vale, nos piramos. Porque ahora sí que hay que pirarse. Y energía. O sea, vida, perdón. Ahora sí. Vamos. Vamos, chiquitines. Uf. Voy a ponerle algo de energía otra vez. Ya sé, otra vez vida. Y a la velocidad de movimiento. Tenemos que llegar hasta el bicho este rápido. Claro, el problema es que aquí no tenemos los satélites puestos hasta el final. Vale, esto puede ser un ataque un poco desesperado. Vamos a atacar a saco. Que vayan todos a saco. Porque me van a reventar ya esto, no hay problema. Para 45 segundos no les va a dar tiempo. Opresor del vacío neutralizado. Vamos. ¡Uf! Lo dicho, ahora mismo van a estar distraídos. Eso nos va a dar la ventaja. Y ya hemos ganado por segundos. Vamos a perder todas las tropas, pero nos da igual. Nos da exactamente igual. En 8 segundos no han ganado. Muy, muy justito. Lo he dicho, la partida muy difícil. Parece una tontería, pero es una mutación jodida. Sí, sí. Entonces, se acabó. Pues nada, chicos. Like si os ha gustado. Compartido por redes sociales o por donde os dé la gana. Y nos vemos en la próxima. Ay, coño, y suscribiros. Esa es la parte de visibilidad. Adiós.